agenda. Continuamos con toda la información a propósito de lo que vamos a vivir este 9 de diciembre. Nos vamos antes hasta RENIEC, sede de RENIEC en el centro de Lima, porque Diana Hernández nos tiene importante información. Diana, cuéntanos, buenos días. Buenos días, Carla y Jennifer. Efectivamente, este día 9 de diciembre es el referéndum y pues respecto al DNI, algunos tienen muchas dudas. ¿Qué pasa si tengo el DNI vencido? ¿Qué pasa si está caduco? ¿Si lo he perdido? ¿No? Por ejemplo, aquí esta cola que vemos que se ha generado aquí en RENIEC es por el tema del recojo del DNI. Por ejemplo, vamos a preguntarle a algunos por qué tipo de trámites que están viniendo. Buenos días. Sí, díganme. ¿Usted por qué trámite viene acá a RENIEC ahora? Bueno, ahorita vengo por recoger un DNI. ¿Qué había pasado con su DNI? Bueno, se venció, ¿no? Ajá. Y después me di ahí cuenta le que. Ya, claro, renovar, sí. Muy bien. Buenos días. ¿Por qué trámite viene usted? También igualito. Trámite ese. Ajá. Muy bien. Entonces, aquí la cola que vemos es la del recojo de DNI. Ya hace un momento han pasado quienes venían por el DNI vencido, por ejemplo. Pero hay algunas precisiones que el señor Jorge Puch nos va a dar respecto a esto. Precisiones que son muy importantes a tenerlas en cuenta, que prestar mucha atención, ya que va a ser de mucha utilidad para el día 9 de diciembre que vamos a acudir a las urnas a votar. Estamos aquí ya con el señor Jorge Puch. Buenos días. Bienvenido a Marcando Agenda. ¿Qué precisiones hay que tener en cuenta? Por ejemplo, ¿qué pasa a los que tienen el DNI que vence, que está caduco? Muy buenos días, gracias por la oportunidad. En efecto, este domingo 9 de diciembre ya estamos en la recta final para el proceso electoral del referéndum y de la segunda vuelta regional. Hay que tener en cuenta que para poder sufragar hay que tener el DNI. Para ello, nosotros hemos brindado todas las facilidades para que el público en general pueda obtener de manera tranquila su documento de identidad, pagando al Banco de la Nación el monto de 21 soles para el duplicado del DNI azul o el pago de 33 soles en el caso del DNI electrónico. Pueden obtener el duplicado para que puedan sufragar este domingo 9 de diciembre. Ha emitido una resolución jefatural el RENIEC que va a permitir de manera extraordinaria sufragar con el DNI caduco o vencido. Esto va a beneficiar a 1,5 millones de personas que a la fecha aún no han renovado el documento de identidad. Igualmente, con los jóvenes que se incorporan a este proceso electoral, ¿qué pasa con ellos que tienen el DNI amarillo todavía? También, esta resolución, de manera excepcional, va a permitir que aquellos jóvenes que han cumplido 18 años y que aún no han cambiado su DNI amarillo por el DNI azul, puedan sufragar excepcionalmente con el DNI amarillo. Pero si bien hay que tener mucho cuidado entre hoy, mañana y hasta el día del sufragio con nuestro DNI, guardarlo bien en la billetera, ¿qué pasa si se nos pierde, por ejemplo? Bueno, en este caso nosotros estamos haciendo denodados esfuerzos para que puedan tener el documento de identidad, inclusive para el domingo 9 de diciembre. Tienen que efectuar el pago al Banco de la Nación para que lo tramiten a través de la página web del RENIEC, pagando 21 soles en el caso del DNI azul o 33 soles en el caso del DNI electrónico. Ingresan a nuestra página web, que es la www.reniec.com. Solicitan el trámite de su duplicado y vamos a hacer denodados esfuerzos para entregárselo inclusive el día 2.